Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, nos da muchísimo gusto recibirles. Como les comentamos, este mes, el mes de julio, lo estamos dedicando cada martes con Grupo Loga al tema de evaluación, un tema complicado, un tema controvertido, un tema que ha sido difícil cambiar en algunas de sus inercias dentro de la escuela, pero justo estamos aquí para pensar, para reflexionar todos estos nuevos elementos que nos pueden ayudar a hacer el cambio, a incorporar en la evaluación nuevas miradas. Me parece que los instrumentos, los tipos de evaluación y los exámenes siempre han estado ahí, pero sí hay que darles un nuevo enfoque. Sí hay que cambiar el uso de estos instrumentos, sí hay que variar también la manera de difusión y de uso de los resultados con el propósito de que ninguno de los instrumentos o herramientas o tipos de evaluación que utilicemos esté asociado a una calificación rigurosa o una calificación que tenga un carácter más de sanción o más de comparación o más de avergonzar a nuestros estudiantes. Y por supuesto que las calificaciones también tienen que variar un poco esta percepción de que si el 5 es reprobado o que si el 6 es una mala calificación o que si se tienen bajas calificaciones, no hay posibilidad de acreditar o de pasar a un nuevo grado escolar. Creo que ahí esta fuerza, este énfasis que le hemos dado a las calificaciones asociadas a un premio, a un reconocimiento, a un privilegio, eso sí ha causado algunos malestares o alguna manera de percibir la evaluación de una forma incorrecta. Tan es así que los padres de familia asocian a las buenas calificaciones premios a sus hijos, o por cada 10 hay un estímulo que va asociando el chico más bien a querer obtener buenas calificaciones, pero no por la satisfacción del propio aprendizaje. Creo que ahí hemos roto con el verdadero valor de la experiencia de aprender. La evaluación debe de estar profundamente vinculada al gusto de aprender, a la satisfacción de avanzar,
a la asociación que el aprendizaje lleva a esta capacidad de investigar, de profundizar, de tener interés, de tener curiosidad, de ir en marcha de nuevos descubrimientos. Me parece que la escuela es un espacio privilegiado para lograr estas experiencias del aprendizaje asociado a la experiencia también de ser evaluado. Y como ya lo decíamos la semana pasada, la coevaluación y la autoevaluación pueden jugar un papel muy importante en este sentido, pero sobre todo, maestros, este cambio que queremos proponerles el día de hoy de hacer instrumentos de exámenes de forma diferente, donde la experiencia de presentar un examen sea también una experiencia diferente. Así es que bienvenidos, maestros y maestras. Como siempre, les pedimos que utilicen el chat para ir haciendo comentarios, para ir haciendo preguntas y, por supuesto, para que nos digan de qué entidad nos acompañan. A nosotros nos da muchísimo gusto saber qué entidades están presentes. Déjenme, maestros y maestras, compartir una presentación que traigo preparada para ir profundizando sobre estos elementos de la evaluación y los exámenes. Quisiera empezar con esta reflexión inicial. La nueva escuela mexicana, su planteamiento en las diferentes propuestas que aparecen en los documentos, ¿tiene alguna iniciativa de eliminar las calificaciones? Ese sería un primer planteamiento. ¿Un planteamiento también de eliminar los exámenes o de eliminar las acreditaciones, es decir, los certificados para pasar de un nivel educativo a otro, de un grado escolar a otro? La respuesta es no. No, sería imposible que hiciéramos eso, no si no hacemos todo un cambio sustantivo al sistema educativo, ¿no? Y eso ahorita no se visualiza. Entonces, sí se plantea calificar, sí se plantea que los exámenes sigan siendo un instrumento que permita explorar alguno de los tipos de aprendizajes que se logran en la escuela. Y por supuesto que se requerirá seguir emitiendo documentos que permitan identificar que el niño acredita, pasa de un grado escolar o de un nivel educativo a otro. En este sentido, maestros, es importante entonces que definamos la evaluación y el papel de las calificaciones al respecto de ese marco general de evaluación. Y por supuesto que lo primero que debemos de revisar, de pensar dentro de nuestras instituciones, y lo caricaturizo con con una viñeta de Mafalda, es justo este sentido de persecución, este sentido de que la calificación o las pruebas o solamente algunos instrumentos son los más importantes. Y en este tenor, bueno, pues tenemos ahí el tema de una de las maestras en su grupo que dice: bien, ahora guarden todos sus útiles, menos lápiz, goma de borrar y una hoja en blanco en la que deben anotar prueba escrita. Bueno, pues eso lo hacemos muchísimo, maestros, sobre todo en secundaria y a veces en media superior, donde los chicos están desordenados o no cumplieron como era nuestra expectativa, los trabajos, las investigaciones, su participación. Usamos esa manera como una forma de control del comportamiento.
que nos dura 4 o 5 días, ¿no? Porque luego de repente nos llevamos esos famosos exámenes escritos y lo que sucede es que los chicos nos van preguntando, ¿ya calificado las pruebas, maestra? O maestro, o maestro, ¿cuánto nos sacamos? Bueno, ahí ya hay una especie, digamos, como de instrumento regulador del comportamiento, porque incluso vamos abonando cosas como, bueno, pues no salieron muy bien, no salieron muy bien y me preocupa porque lo voy a promediar. Este tipo de cosas son las que, de una o de otra manera, maestros y maestras, son las que pueden generar esta sensación de que la evaluación es un sistema de control, más que un sistema de acompañamiento, de información, de datos que le pueden ir ayudando al estudiante precisamente a cambiar, a mejorar, a darse cuenta dónde están sus áreas de oportunidad. Y por ahí dice la Mafalda, perdón, y si apeláramos a la sensatez y dejáramos la cosa para otro día, digo, para evitar un inútil derramamiento de ceros. Es decir, los chicos sí saben, sí ubican que su propio desempeño, como ya lo hemos venido diciendo en estos martes de la evaluación, donde verdaderamente el chico sí puede tener algún referente con el trabajo que dejamos, con el comentario que hacemos, con la prueba que aplicamos, de cómo va ese proceso de aprendizaje. En este sentido, maestros, a mí me gustaría presentarles algunos comentarios de algunos chicos que participaron en una investigación que hicimos hace muchísimos años, ¿eh? No, esto no es reciente, pero que yo cada vez que lo veo sigo diciendo que es muy actual. Aquí están las iniciales de algunas de las respuestas de los chicos que a mí en lo personal me informaron cómo algunas acciones de evaluar y relacionadas o no con algunas asignaturas pueden estar asociadas a este desagrado por los aspectos de la evaluación. Cuando les preguntamos a los chicos, este es de secundaria, cómo percibían la evaluación en el área de matemáticas, hay algún chico que nos dijo, a mí me gustaría que hicieran preguntas que realmente sea lo que dicen en clase. Y esto puede tener, maestros, dos grandes campos de origen. Uno, que el chico no capta algunos elementos importantes de lo que se va diciendo en clase o de lo que se va ejercitando o de la síntesis que vamos haciendo o de los conceptos que se van planteando, o verdaderamente no lo dijimos nosotros en clase, ¿no? Digo, por más que a lo mejor hiciéramos algún comentario sobre un personaje, sobre algún momento histórico, pues no señalamos esa parte. O los chicos expusieron algunos temas o trajeron alguna información y nosotros no insistimos o no redondeamos sobre esos conceptos. Hay alguna otra chica que nos dijo, me gustaría que me evaluaran de una manera que comprenda, ¿no? Es decir, esta percepción de los chicos, de los muchachos, de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, que a veces dicen, no sé lo que me están pidiendo. Y ahí debemos de revisar cómo dejamos trabajos, las preguntas que hacemos en los exámenes, lo que solicitamos. Otros nos dicen, la tarea ni la revisan bien, nada más la califican al aventón, ¿no? Hay bromas entre los estudiantes que dicen, el maestro aventó los exámenes o los trabajos y los que cayeron sobre la mesa fueron los que aprobaron, los que caímos fuera de la mesa, esos nos sacamos mala calificación. Esos eran comentarios que todos nosotros hemos hecho y que le dan la sensación a nuestros estudiantes de que no hay elementos muy importantes, muy específicos de la evaluación. Por eso la parte de rúbricas, la parte de especificar muy claramente qué es lo que vamos
evaluando en los trabajos, en las intervenciones, en las participaciones. Maestros, no se vale que el chico diga, ah, yo estoy de acuerdo con mi compañero y nada más por haberme levantado la mano y decir que está de acuerdo, le ponga yo participación. No, ¿en qué estás de acuerdo? A ver, parafraséalo con tus palabras. Esto con el propósito de que los chicos se responsabilicen sobre lo que van diciendo, que no me presenten respuestas estereotipadas como, bueno, sí me gustó la lectura, póngame mi participación. No, bueno, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué entendiste? ¿Cómo vinculas a los personajes? No sé, elementos que sí me permitan verificar que leyeron, que subrayaron las ideas principales, que van entretejiendo el conocimiento. Dice que no me bajen puntos por cualquier cosa, si no contestas bien alguna pregunta, y que no solamente o no nada más valga el puro examen. Son respuestas textuales de los chicos, bueno, lo que habla de que ellos advierten que el aprendizaje puede estar en muchos elementos. Y luego nos dicen también al respecto de los exámenes que a veces son muy difíciles. Y también puede haber muchas razones, que no estudian, que no sistematizan la información, que no hay práctica suficiente, que no ataron un conocimiento al otro. Bueno, pues ahí ya eso nos debería de permitir en los exámenes, maestros, identificar el apartado que ha quedado con más bajas frecuencias. Eso es muy importante. No solo entregar o devolver los exámenes, sino los apartados del examen, sí ubicar cuál todos lo tuvieron mal, o el 70% lo tuvo erróneo, o lo dejaron sin contestar. Ahí hay una clara evidencia para nosotros como maestros de que hay un elemento que no está quedando claro, que no se profundizó, o habría que indagar con los propios chicos qué pasó. En ese sentido, en el caso de Mejor Edu, ha presentadonos, y ahí los documentos que se han producido desde la mejora continua de la educación, me parece que es importante revisarlos, si nos plantea 5 grandes preguntas. ¿Para qué evaluamos? Lo segundo es ¿qué y cómo evaluamos? La tercera es ¿cómo usamos los resultados de la evaluación? ¿Qué hacemos para mejorar cuando la evaluación del aprendizaje nos está diciendo apartados del programa, experiencias de los muchachos, uso de algunos materiales, secciones en donde ellos o no participaron o participaron mucho, nos están diciendo? ¿Y cómo le damos seguimiento a esos avances de lo que el chico o los chicos van teniendo bien, pero también aquellos elementos donde son susceptibles nuestra intervención para la mejora? En ese sentido, sí, tenemos que plantearnos, maestros, ante la pregunta, ¿por qué evaluamos eso? Los propósitos o las metas que estamos persiguiendo con esa evaluación al respecto del aprendizaje de los chicos. Ese es algo que tenemos que tener muy claro. Ante la pregunta, ¿qué y cómo evaluar? Pues sí, debemos de, y ahorita les voy a presentar un cuadrito, a mí en lo personal me parece muy completo, de cuáles tipos de evaluación, qué herramientas estamos utilizando, y cada vez que generamos una sumatoria de productos de aprendizaje del chico, veamos qué instrumentos y qué cada uno de esos instrumentos levantó como información. La cuestión de cómo usamos los resultados de la evaluación, si solo es para poner una calificación en el examen, para tener evidencia que se ha evaluado, habría que preguntarse cómo está participando el chico, si verdaderamente hay decisiones
en conjunto con los estudiantes de qué vamos a hacer para recuperar algunos de los resultados que están bajo, cómo lo comunicamos, cómo difundimos esa información, cómo la dialogamos con nuestros estudiantes. Ante la pregunta, ¿qué hacemos para mejorar? Sí tenemos que tener un plan de mejora individual y colectiva, ¿no? Los chicos que a lo mejor están atorados en grupos específicos de contenidos, de habilidades, bueno, pues tengo que generar un plan colectivo para ellos, los chicos que están más avanzados y que muestran muy buen desarrollo de habilidades, de competencias en el manejo de ciertos contenidos, cómo nos pueden ayudar para tutorear, para acompañar a otros chicos, intercambiar estas cosas con nuestros compañeros para decir, oye, fíjate que yo siempre me atoro en tales habilidades, ¿tú cómo le haces? No, ¿cómo la promueves? Oye, tus chicos que más van avanzados en un grado más avanzado que el mío, ¿cómo me pueden ayudar con mis estudiantes? Creo que ahí, ¿cómo hacemos para mejorar? Tenemos que preguntarnos como colectivo, cómo poder conocer las experiencias exitosas, las estrategias de acompañamiento individual y colectivo para ir logrando esa retroalimentación a nuestros estudiantes. Y por supuesto, la última pregunta que dice, ¿cómo damos seguimiento a los avances? Tenemos expedientes, tenemos una matriz de avance, tenemos un registro, porque la boleta como un instrumento de avance es individual, pero esta matriz que me permite ir viendo no solo un número, sino el desarrollo de ciertas habilidades en nuestros estudiantes. Por lo que no, lo que es importante es que se evite, como ya lo decía al principio, esta concepción de evaluación numérica y punitiva, donde solo valga el dominio de ciertos contenidos, donde esos contenidos solo aplaudan habilidades como muy específicas que tienen que ver con lo lingüístico o lo matemático, que revisemos muy bien esta asociación de los avances de los chicos a premios o como una meta educativa, las calificaciones, sobre todo en preescolar, primaria y secundaria, tienen más bien un carácter formativo, más que una meta como tal, y difícilmente predicen un comportamiento académico más destacado en otros niveles, como es la media superior y la superior. Eso en las investigaciones está comprobado. Es indicativo, mas no predictivo. Nos indica que hay campos de información, que hay grupos de contenidos, que hay ciertas habilidades que se van desarrollando, pero no necesariamente van a predecir el comportamiento más adelante de los chicos. Entonces, sí es muy importante estar atentos a eliminar esto. En ese sentido, maestros, en este esquemita creo que se plantea muy claramente cómo el sistema de evaluación, todo el sistema, todos los tipos, instrumentos, todas las maneras de retroalimentar, todo lo que el chico va captando de su propio aprendizaje es un sistema de información, me sirve para tomar decisiones y me debe de ir orientando al avance y a la mejora continua. Y esto dado o regresado al estudiante y a su proceso de aprendizaje, le tiene que ayudar a observar sus procesos. Hago mis trabajos en la noche previa a entregarlo, eso ya me da información.
Chicos, tiene que haber un borrador, lo tienen que revisar varias veces, lo tienen que leer en voz alta, lo tienen que dar a revisión a otro compañero o a un adulto de casa. Es decir, hay un proceso detrás de la entrega de una cuartilla escrita donde los chicos fijan su posición al respecto de un tema, porque queremos evaluar a la mejor producción de textos escritos, queremos evaluar argumentación y queremos evaluar el dominio de ciertos conceptos en una cuartilla. Ah, entonces son tres propósitos. Si tengo un propósito, ¿lo voy a hacer a través de qué? De una cuartilla redactada por el chico. A ver, ¿cómo la voy a calificar? ¿Cómo le voy a ir dando seguimiento a esas tres habilidades que para mí son importantes en mi materia? Es decir, ahí hay un proceso o varios procesos que yo como profesor tengo muy claro. Ah, pues entonces me meto a internet y digo, ¿qué debo de evaluar para ir dando seguimiento a la capacidad argumentativa de mi estudiante? ¿Qué debo de tener en mi lista, en mi rúbrica o en mi lista de cotejo para que yo pueda ir evaluando esta capacidad de uso de conceptos? Ah, de primero deben de estar esas palabras y luego deben de estar transferidas a la situación que explica. Maestros, de veras, un REP no le da información al chico o a la chica de qué es lo que está haciendo bien en esa cuartilla. Y fíjense que me he referido a una cuartilla. No pidan 5 o 6 cuartillas, maestros, imposible de calificar eso. Entonces, ya la intención de si yo dejo un producto escrito, debe de tener límites, características y elementos que permitan que el chico evalúe su propio proceso, sea también individualizado o compartido, y sirva, por supuesto, para mejorar el aprendizaje. No nos vaya a pasar como le pasa a Manolito, que dice mal, otra vez la maestra me puso mal. Para eso viene uno todos los días a la escuela, dice Manolito, porque bueno, si uno viniera de vez en cuando, vaya y pase. Pero eso de hacerle a un cliente una mala calificación, ¿no? Creo que los chicos valoran cosas como la permanencia. Yo le llamo pagar hora pompi, ¿no? El chico está en el aula, cumple con las tareas, ok, perfecto. Pero el aprendizaje depende más de otros procesos que le tenemos que ayudar al chico a valorar. Si tú haces un trabajo la noche previa de la entrega, no vas a madurar las ideas, no vas a completar la lectura, no vas a graficar la información, no vas a poder intercambiar estas ideas con otros compañeros. Te va a ganar el cansancio, vas a generar ideas muy rápidas. Eso, maestros, estoy hablando de un ejemplo de un trabajo escrito, pero todos los productos que le pedimos a nuestros chicos deben de estar acompañados verdaderamente de elementos en donde nosotros vamos a dar retroalimentación. Por lo tanto, evaluar el aprendizaje tiene que ayudarle al chico a recuperar lo aprendido, a revisar la cantidad de material que ha aprendido y lo que le falta de aprender, a profundizar aquellos aprendizajes o que le gustaron más y que puede derivar muchos más conceptos, categorías, personajes, tipologías, o que le ayude a profundizar sobre aquello que le falta aprender. También el evaluar el aprendizaje debe de devolver la información a nuestros estudiantes sobre las habilidades que él ha desarrollado. Ah, ya me siento mucho más capaz de redactar. Mi maestro me ha dado información de aquellos elementos sobre la producción de textos, cómo concretar ideas, cómo establecer un vínculo de un párrafo con otro,
cómo debe de llegar una conclusión, ¿sí? Y de la aplicación y de transferencia de lo aprendido. Aquí, maestros, está una parte importantísima. Cuando nosotros aplicamos exámenes, el chico tiene que ir agrandando sus campos conceptuales de referencia sobre un fenómeno. Ah, ya sabemos más de las plantas criptógamas y fanerógamas, o ya conocemos mucho más sobre los tipos de animales. Ah, ya tenemos mucho más clasificación de ríos, o ya sabemos lo que es una península y ya localizamos todas las grandes penínsulas del mundo. Ese referente de transferir y no necesariamente de aparecer en un examen. Cuando yo trabajo el tema de península, de personajes históricos que han liberado a su país de, a lo mejor, la colonización de otros, estoy enfocado en ese tema en un pequeño ámbito, pero tengo que abrir a que ha habido, ¿cuántos países han tenido que buscar una independencia? A ver, pues vamos trayendo información. Ah, pues yo traje la independencia de España de los musulmanes, o yo traje la independencia de Estados Unidos de los países anglosajones, Inglaterra. Es importante, maestros, que el conocimiento no quede encapsulado porque se parcializa. Pero no quiere decir que va a ser sujeto de evaluación. Eso lo tenemos que ir formando en este concepto de aprender para entender fenómenos que más adelante voy a revisar tan pormenorizadamente como estoy revisando este, pero además el hecho de que el chico pueda ir identificando qué parte de ese gran universo sí está profundizando y que en el momento que hace otras transferencias u otras aplicaciones, le podamos dejar la libertad de seguir investigando otros elementos. En ese tenor, maestros, sí hay grandes retos, tenemos que revisar la normatividad de la evaluación en México. Tenemos grandes deficiencias ahí y yo espero, maestros y maestras, no es tema de ahorita, pero que a cosas que no les convenzan de la normatividad, si verdaderamente nosotros echemos a andar en nuestras escuelas formas de generar esas certificaciones, ese acompañamiento de forma diferente, revisar los instrumentos administrativos, como son las boletas, los certificados, los reportes que mandamos a los padres, etcétera, revisar la difusión de información. Hay cosas que no tendríamos que hacer de orden colectivo y revisar sobre todo el impacto que van teniendo esas retroalimentaciones, esas difusiones en el ánimo y en la motivación de nuestros estudiantes. No voy a entrar en detalle, pero sí lo quise dejar aquí, porque esta presentación la van a tener ustedes mañana junto con el video a los maestros que han ingresado a esta sesión de las características de la evaluación formativa integral que ya la semana pasada revisamos. El papel del estudiante es importantísimo para que él se haga responsable y cómo esta evaluación auténtica sí va a llevar a temas de calificación. Eso no lo podemos evitar y los modelos de evaluación que están muy acompañados, ya veníamos comentándolo desde la semana pasada, de autoevaluación, coevaluación, evaluación compartida y calificaciones dialogadas o retroalimentación. Eso es importantísimo. Ahí hay algunos elementos más que les permiten seguir revisando y sobre todo utilizar estos referentes para mirar sus propias maneras
de evaluar de lo que están haciendo el impacto que va teniendo. En ese sentido, hagamos un ejercicio. No vamos a profundizar, pero sí quisiera, maestros, que leyéramos juntos este ejercicio que tiene como propósito evaluar el pensamiento lógico y que lo hacen a partir de un planteamiento. Dice, cuatro alumnos se sientan en torno a una mesa redonda. Sus nombres son Carlos, Juan, Jorge y Miguel. Beben cada uno de ellos leche, cerveza, Coca-Cola y limonada. En la escuela obtienen diferentes calificaciones. No sabemos si son en relación a su grupo muy arriba o muy abajo. Nada más nos dice que entre ellos cuatro obtienen diferentes calificaciones. Valiéndose de las siguientes afirmaciones, deberá averiguar cómo se llama el mejor de la clase y qué alumno bebe limonada. Y tenemos ocho afirmaciones. Juan no bebe ninguna bebida alcohólica. Ah, rápido reviso. Ah, pues sí, hay una bebida alcohólica. La cerveza tiene ciertos grados de alcohol. El alumno que ocupa el tercer puesto en cuanto a sus notas se sienta frente al mejor. Ah, primero y tercero se sientan frente a frente. Están sentados en una mesa redonda. El mejor alumno de la clase bebe leche. Leche. Ah, pues si el tercero se sienta frente al mejor, pues ya sé quién bebe leche. Juan encarga para su compañero de enfrente una Coca-Cola. Ah, ya me van dando información. Miguel está centrado frente al que es segundo en notas. El bebedor de cerveza es mayor que Carlos. No sabemos si de edad, si de estatura, es mayor en algo. A la derecha del bebedor de Coca-Cola se siente el más flojo de los cuatro alumnos. Ah, perfecto. Juan agradece a Juan la bebida. Doy 2 minutos, maestros, usando esas ocho afirmaciones, tratar de identificar dos cosas que me pide el planteamiento. ¿Cómo se llama el mejor de la clase? ¿Y qué alumno bebe limonada? Traten de hacer alguna estrategia, qué procesos seguirían.
Maestros, quiero llegar a esto. Miren la siguiente lámina. Si yo quiero observar qué están haciendo ustedes, yo uso un guión de observación en donde me voy a plantear cuatro aspectos que quiero observar de lo que está haciendo cada uno de ustedes. Si leyeron varias veces el material, si realizaron varios intentos de graficación, de utilizar algunas líneas, si fue avanzando de menor a mayor dificultad, si seleccionaron los enunciados más sencillos para poder establecer relaciones, y si se observa un intento de pensar diferentes maneras y de cambiar soluciones si no daban con la respuesta. Uso un guión de observación, ahí lo tienen. Ah, pero esa no es mi intención. Mi intención es que quiero saber si hay algunas habilidades que puedo ir cotejando en su ejercicio. Ah, entonces, para cotejar, utilizo una lista de cotejo para ver si cumplen o no cumplen en leer varias veces el material, varios intentos, avanzar de menor a mayor dificultad y si se observa el intento de pensar de diferentes maneras y cambiar la solución. Ah, no quiero ver estos apartados, pero por niveles de logro. Es decir, leer lo hizo muy bien o bien o regular o deficiente. Ah, si quiero ver niveles de logro de esos apartados, que yo tenga chicos en regular o deficiente, no leen, se saltan, no subrayan elementos de los enunciados. Ah, tengo que trabajar más sobre esas habilidades. Si no hace más que un intento, lo hace rápido y luego ya se voltea a preguntarle al otro compañero, nivel de logro en hacer de forma individual intentos es regular o deficiente. Avanza de menor a mayor dificultad del planteamiento de la información en los enunciados, empieza con el más difícil. No me está leyendo correctamente. Se observa el intento de ensayar una estrategia y de no le sale la solución y cambia. Ah, pues muy bien, va evaluando los sistemas de intentos. Escala estimativa para valorar nivel de logro. Y yo tengo que ir anotando, sobre todo, maestros, estos tres instrumentos que acabo de presentar, cuando pongo un trabajo que tiene que ver con un contenido de mi materia y voy a poder ver a los chicos dentro del salón de clase, es esto. Ah, pero también puedo aplicar una rúbrica. Esta yo la aplicaría para que el chico se autoevalúe, sobre todo aquellos que yo observo que están más detenidos, que van más atrasados. Entonces, maestros, los instrumentos de evaluación sirven siempre y cuando yo tenga una intención, estén bien diseñados y me permitan aplicar uno o dos para que yo tenga una percepción del proceso del chico, pero el chico también pueda tener una autoevaluación o entre ellos mismos, ya como coevaluación, puedan ir generando comentarios o un proceso dialogado entre ellos de lo que pasó. Eso es importantísimo, maestros. Esa es la evaluación integral. Esa es la evaluación diagnóstica, aquella que me va dando información permanentemente. Siempre estoy diagnosticando y es una evaluación verdaderamente formativa, porque la evaluación no se vuelve en sí misma una calificación, sino que da retroalimentación, permite que el chico autocorrija
mejore y se vaya siendo responsable de lo que hace. Aquí en este cuadrito, que es el que les decía que a mí en lo personal me gusta mucho, están maestros una enorme cantidad de instrumentos, vienen ustedes y lo ven arriba, los tipos de evaluación por su finalidad, por el momento en el que se aplican, por su extensión, por el agente evaluador. Esto, maestros, ya lo teníamos desde hace muchos años. El agente evaluador, me evalúo yo mismo, me evalúa otro, varios me evalúan, ya. Esto se llama evaluación auténtica, como ahora ya no los plantean. ¿Qué enfoque metodológico? Si va a ser cualitativo, solamente voy a dar una retroalimentación o no, si voy a asignar una calificación. Eso no es bueno ni malo, sino cómo lo voy comunicando. Y estándares, voy viendo el desarrollo de ciertos elementos que van a ser evaluados en todos. No voy a flexibilizar o sí voy a cambiar de acuerdo a la naturaleza. Ahí tienen ustedes los tipos, las técnicas que hay y todos los instrumentos, ¿sí? Y en ese sentido, para que no se queden con la duda, maestros, ¿quién es el bebedor de, quién es el mejor de la clase y bebe leche? Porque ahí lo decía. A ver, voy viendo el chat, a ver qué me ponen en el chat para que no se vaya con la duda, porque si no se van a ir sin esa respuesta. ¿Qué encontraron por ahí? Díganmelo en el chat. ¿Quién es el mejor de la clase? Era una de las preguntas. Juan, gracias, maestra Olimpia. ¿Y quién es el bebedor de limonada? Por ahí era la segunda pregunta. A ver si lograron en sus relaciones ubicar. A ver quién nos dice. Jorge. ¿Están seguros que Jorge no? Juan es el primero de la clase y es el que bebe leche. ¿Quién? Juana. A ver, Juan bebe leche, Jorge bebe leche, no. No, Miguel es el más flojo de los cuatro, no de la clase. Y bebe cerveza. Dice, Carlos agradece a Juan la bebida. ¿Y qué le pide Juan a Jorge? Una Coca-Cola a Carlos. Entonces, el bebedor de limonada es, por ahí lo dijeron, Carlos bebe limonada. Es correcto, por ahí se les queda el problema para que luego vean, socializar la estrategia de cada uno, qué hicieron, cómo fueron resolviéndolo, es la evidencia de que están usando algunas habilidades. En ese sentido, maestros, hay muchos instrumentos sugeridos. Ahorita les voy a decir dónde se los dejo. Pero ya quiero entrar en materia de los exámenes, que la propuesta que yo hago tiene que ver con hacer reactivos que yo llamo contextualizados y que hoy se usa mucho en esta evaluación de contexto. Aquí tenemos dos ejemplos cuando trabajamos, maestros y maestras, reactivos independientes de mi unidad o de mi módulo o de un paquete de contenidos. No me interesa poner, estos son dos ejercicios de matemáticas, a mí no me interesa poner operaciones. Si el aprendizaje debe de hacer transferencias, si el aprendizaje debe de partir de situaciones que el chico pueda imaginar, a mí me interesa plantear los conceptos
las operaciones y el contexto dentro de la misma pregunta. Una pequeña fábrica desea uniformar a sus trabajadores. Eso es imaginable perfectamente. Cada uno deberá contar, entre otras cosas, con 5 camisas o 5 trabajadoras y necesitan blusas o pantalones o pants o lo que queramos decir. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el número de camisas que se requiere para uniformar a una decena de trabajadores? Supone que ya revisamos decena, docena, algunos conceptos. ¿Qué supone el hecho de ya trabajar suma y multiplicación? Supone que ya hicimos varios ejercicios y doy 4 alternativas. La A y la B evalúan, plantean una fórmula de docena y yo quiero decena. Por lo tanto, debe de estar en la C o la D. La C plantea 10, ¿sí? Más 5, ¿sí? La decena más 5. Pues no, aquí no voy a obtener. Y la decena por 5. La expresión correcta es la D. Maestros, el niño, la niña, nuestros estudiantes, cuando resuelven un ejercicio en el cuaderno que tiene carácter de seguimiento, de evaluación o un examen, debe de plantear situaciones que me permitan ver en el chico dónde está paralizado. No si la tiene bien o mal, sino si está, por un lado, aplicando el contenido, pensando el contenido y resolviendo el contenido. No solo usándolo, sino si sigue el proceso adecuado y puede dar con la opción correcta. O la que sigue, maestros, observa los siguientes recipientes. A y B. El recipiente A se llena vaciándole 5 veces el contenido del recipiente B. ¿Cuánto le cabe al recipiente B si el A se llena con 225 litros? Supone cálculo de volumen, que ya revisamos, supone división y multiplicación. Es decir, este contexto que yo estoy presentando me va a permitir a mí identificar, incluso yo sí le digo a mis estudiantes, chicos, necesito que todas las operaciones que hagan me las pongan abajo de ese planteamiento. Entonces puedo ver si sumaron, si dividieron, si multiplicaron. Me permite ver si ya son capaces de utilizar la operación que es la convencional para resolverlo de forma más rápida. He visto chicos que este tipo de ejercicio dicen, bueno, pues si al B le caben, si el A se llena con 5 veces el B, y si el A llena 225, fíjense lo que hacen mis alumnos, algunos. Suman 5 veces 25, lo que tiene la respuesta A. Y no, pues no les dan los 225. Luego el B lo suman 5 veces 35. O 5 veces 45, o 5 veces 55. Es muy interesante porque esto ya me dice que si hay un razonamiento, pero no es el eficiente, no hay un aprendizaje eficaz. Todavía no sabe usar las operaciones que requieren la solución de una situación. ¿Sí? Entonces, maestros, fíjense cuál es la propuesta de exámenes. Normalmente, en un examen de matemáticas, como lo tienen ustedes ahí, examen 1, escribe con letra las cantidades. Resuelve las siguientes operaciones. Ahí tenemos operaciones. ¿Qué hora marca el reloj? Bueno, pues que además ya vimos
el reloj y queremos ver si el chico lo sabe utilizar. Mide las siguientes líneas e indica su longitud en centímetros y en milímetros. Ah, ya también vimos. Esto me permite ver qué ha avanzado en mi programa de matemáticas. Observa la siguiente figura y responde en las líneas del lado izquierdo lo que se te pide. El vértice, las caras, las aristas. Dibuja un ángulo recto, un agudo y un obtuso. A ver, calcule el área de las siguientes preguntas. Escribe con números las siguientes cantidades. Ahí le pongo y él va a anotar las cantidades. Anota la equivalencia en años de los siguientes. Un lustro, un siglo, un cuarto de década, 27 décadas, un milenio. Ah, ya vimos también este contenido. Pero vean esto. Observa el siguiente dibujo. Fíjense, tengo ahí un reloj, una hora marcada, un costo del reloj, y dice, marca con rojo un ángulo recto del reloj, marca con azul un ángulo obtuso, marca con amarillo un ángulo agudo. La línea más marcada del reloj, ¿cuántos centímetros mide? ¿Y cuántos milímetros son? Anota con letra la cantidad que cuesta el reloj. ¿Qué hora marca el reloj? Tacha los vértices del reloj. ¿Cuántas caras tiene el reloj? ¿Cuántas aristas tiene? Anota el área de la cara del frente del reloj. ¿Qué unidad mide el reloj? ¿Cuántas horas tiene un año? ¿Cuántos años tiene un lustro? ¿Cuántos años tiene un milenio? Maestros, si ¿sí hay diferencia entre un examen así, son casi los mismos contenidos, a un examen que parte de un contexto, un reloj, pueden poner otra forma, pueden poner otro objeto que permita a ustedes evaluar varios elementos. Ese es el reto, maestros. Exámenes contextualizados que integren contenido que permitan ir imaginando al chico transfiriendo la información y no cosas aisladas, maestros. Porque el chico va a seguir pensando, ejercitando y siendo evaluado con información aislada. Revisemos otro examen de matemáticas. Doña Cecilia pidió a su costurera un vestido con la siguiente forma. Contesta las siguientes preguntas. Traza de rojo el eje de simetría para que la señora costurera le ponga los botones. Calcule el área que corresponde a la falda. Tiene que agarrar su reglita y el área la va a calcular en centímetros. Calcule el área que corresponde al cinturón. Si la blusa tiene un área de 18 centímetros cuadrados, calcule el área total. Ah, tiene que sumar el área que yo ya le di de la blusa, más del cinturón, más de la falda. Si doña Ceci quiere mandarse a hacer 5 vestidos iguales y cada uno cuesta 140 pesos, ¿cuánto tiene que pagar? Si un vestido cuesta 140 pesos y de ese costo un cuarto es de tela, ¿qué precio tiene la tela y qué costo tiene la hechura? Un contexto, una situación imaginable en los chicos, que los chicos pueden imaginar. Y en dónde transfiere, aplica, imagina, relaciona información que he visto en esa unidad, en ese módulo. Maestro, sí tengo que decirles que evaluaciones como esta deben de ser trabajadas en clase. No vayamos a trabajar contenidos aislados y ejercicios aislados dentro de clase. Y luego pretendamos que el chico haga una integración de todo en un ejercicio como este. Hay que tener cuidado ahí. Aquí tenemos un examen
ya de otro campo, el campo de lenguaje, el campo de lengua materna, un texto, y luego de ese texto hay que subrayar adjetivos, un verbo conjugado en tal tiempo, en tal modo y en tal tiempo, subrayar a lo mejor un enunciado. Ese es bien bonito. Él selecciona de ese texto el enunciado y de ese enunciado localiza el sujeto y el predicado. ¿Por qué, maestros? Porque eso me va a permitir saber si los chicos todavía siguen seleccionando enunciados con el sujeto explícito, porque en mi texto hay enunciados con sujeto no explícito, implícito. Si nadie lo localiza, tengo que tener ahí mucho cuidado porque ese contenido aún no lo han manejado bien. Fíjense cómo exámenes elaborados de esta manera, maestros, permiten no solo saber qué aprendió, si lo está transfiriendo, sino también lo que no aprendió, lo que le sigue costando trabajo. Esa es los exámenes con una visión integral, auténtica y diagnóstica, que el mismo examen de manera construido así me permite identificar ese paquete de contenidos de mi campo formativo que aún no están trabajando maestros y maestras. ¿Sí? Aquí está el examen ya integradito, esto lo van a tener. Por favor, maestros, son sugerencias. Ustedes pueden, a partir de estas ideas, hacer añadidos, transformaciones, etcétera. Aquí este examen me encanta, me gusta mucho. Tú revisaste en el campo formativo de comunidad o de saberes una serie de conceptos. A mí me gusta que el chico me diga la pregunta. Yo le doy la respuesta. Les va a permitir ver el nivel de abstracción que está logrando el chico. Miren, en la primera pregunta, 24 horas. El chico si me dice horas que tiene un día, es un nivel de abstracción. Tiempo que dura el movimiento de rotación de la Tierra es otro tipo de respuesta y otro nivel de abstracción. Aquí están el movimiento de rotación, de traslación, sus efectos. Es otra sugerencia, maestros. Exámenes para pensar, exámenes para que el niño se rete, para que nuestros estudiantes verdaderamente adviertan sus niveles de avance. Entonces, maestros, estos son los exámenes que tenemos que aplicar. Y termino esta sesión diciendo, hay muchos instrumentos, los mapas de progreso. ¿Cómo evalúas todo tu grupo? Ahí les dejo lo que significa un mapa de progreso para que lo puedan utilizar. Registros de autoevaluación. Todo lo que hagamos que nuestros chicos se autoevalúen tiene que tener un lugar para registrarse. El diario de mis aprendizajes. Eso es importantísimo porque esta es una herramienta que permite que el chico se responsabilice con su propio aprendizaje y avance. Las rúbricas que ya muchos de nosotros trabajamos, el portafolio de evidencias que nos vienen diciendo de hace muchos años, pero verdaderamente los portafolios implican portafolio por el aprendizaje y sus procesos que queremos desarrollar. Si es producción de textos, a mí me gustan mucho los portafolios de evidencias. Si es la corrección o el avance de algún aprendizaje que requiere mucha mecanización, los portafolios son excelente instrumento para que el chico pueda ver su avance. Si es tipo de letra, calidad caligráfica, un portafolio de evidencias ayuda muchísimo. Guiones de coevaluación
No se elaboran de cualquier manera. Hay metodologías para eso. Los exámenes basados en logro, ahí les dejo algunos ejemplos para que ustedes puedan seguir elaborando estos tipos de avance y, por supuesto, alguna literatura, mucho de Mejor Edu, que ha venido trabajando sobre estos elementos que los maestros podemos utilizar. Maestros y maestras, para nosotros es muy importante verdaderamente avanzar junto con ustedes en estos elementos de la evaluación. Por aquí tenemos nada que agradecer, maestros, de veras, al contrario, para nosotros que ustedes estén presentes de forma autónoma, porque aquí nadie les da ni reconocimientos ni nada, y que además se puedan llevar estos elementos para sus compañeros, para compartir, verdaderamente para nosotros es muy importantísimo. Por aquí tenemos presencia, que me gusta saludarlos, por supuesto, de San Luis Potosí. También tenemos por aquí presencia de Querétaro, de Nayarit, de Veracruz, del Estado de México, de la Ciudad de México. Qué gusto tenerles por aquí, de Tlaxcala, ¿sí? De Oaxaca, maestros, bienvenidos. De Veracruz, de Michoacán, bienvenidos. De Puebla, algunos de los estados que se identificaron. Maestros, que verdaderamente estas pistas les puedan llevar a ustedes a convertirlo en un diálogo en sus colegiados y les den elementos para ir teniendo su propio sistema de evaluación integral, auténtico, diagnóstico, formativo y, sobre todo, justo, donde los chicos verdaderamente reconozcan su avance, planteen sus propios retos y se responsabilicen con su capacidad de seguir avanzando. Maestros, para terminar nuestro mes de la evaluación, nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias. Nos despedimos en galería, que me encanta ver todos los maestros que nos acompañan. Muchas gracias, maestros. Que lo que vayamos dando aquí les sirva, les ayude, les dé elementos, les haga superar muchas de las ideas. Ustedes son los que saben lo que se puede utilizar y aplicar en sus escuelas. Nos vemos el próximo martes, maestros. Un abrazo fuerte a todos. Gracias. Gracias a todos los maestros que nos acompañan. Un abrazo fuerte. Hasta la Gracias. próxima. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Buenas noches a ustedes. Los gracias. Agradecidos, Gracias. Los alumnos y sus papás. Gracias, maestros.